Este año ha estado marcado sin duda por pasar a montar mi equipo en un hosting, donde precisamente no está siendo un camino de rosas. Pero aún he podido hacer algunos trabajos y en términos generales considero que ha sido muy positivo y el objetivo de cualquiera que quiera dedicarse seriamente a la astrofotografía, pudiendo compaginar el trabajo y la vida familiar. Pero, ¿y en casa? ¿Os podéis creer que este año solo he podido subir a montar el equipo 3 días y en ninguno pude sacar ni una foto? Pues hoy vengo a repasar lo sucedido en estas sesiones por si os puede servir de ayuda y para que no cometáis los mismos errores. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. ¿Cómo olvidar esa primera sesión del año? Pedí el nuevo 50 EDPH de la marca Sharpstar todo emocionado. Un setup genial para gran campo. Subí, lo monté, todo iba bien y rápido, hasta que en el primer movimiento para realizar la alineación polar oigo un golpe. El equipo había caído al suelo arrancándose de la propia cola de Milano que había quedado sujeta en la zapata de la AM5. Primera sesión y proyecto prometedor en toda la frente. Desestimé realizar ninguna review del 50 EDPH y ya os comuniqué lo sucedido en el Astronews cuando ocurrió. Tío, o sea, Marc, eres la única persona a la que le puede pasar esto. Los tornillos han... O sea, la parte del tubo ha cedido y nada. Pues así es como tenemos el equipo. Y así es como ha quedado. Con los tornillos. Unas semanas más tarde, la sesión tenía como objetivo probar el Newton 200-800 con la M5 y la contrapesa, probar su estabilidad, guiado y de paso realizar una comparativa. El colimador Bader que tenía, uno de los más caros por cierto, tiempo atrás estaba dando problemas con un juego extraño en la parte giratoria del extremo, funcionando cuando quería, pero manipulándolo siempre conseguía encontrar el contacto adecuado para que actuara el láser y poder colimar, siempre hasta esa noche. Cuando ya lo tenía todo montado y solo quedaba colimar y conectar la cámara, pues dijo que no fui capaz de encenderlo, ni cambiando las pilas, ni buscando el punto en que hacía contacto, nada. Así que solo encontré una solución. El reemplazo escogido, siguiendo la recomendación de David de Telescopio Manía por la experiencia con otros clientes, fue el colimador Bresser. Aparte, también compré un reductor Kepler de 1,25 a 2 pulgadas autocentrado, pues para conectar el colimador a salida de 2 pulgadas necesitaba un adaptador que no tenía, aunque podía desmontar un módulo de la Barlow Bader ApoVip tal como iba a hacer en la sesión anterior. Semanas más tarde, aprovechando una noche despejada y que no trabajaba al día siguiente, ahora sí, subí todo. Todo iba como la seda. La M5 armada con el Newton tenía un aspecto realmente estable.
El colimador y el reductor con autocentrado funcionaron a la perfección. Conecté la cámara, hice la alineación polar, realicé el go-to a la nebulosa Norteamérica que estaba en la zona del cenit y de repente vi que la rueda portafiltros se había desconectado. Intenté repetidamente reconectar el cable y no conseguía que el Asier lo reconociese. Lo conecté a la cámara, al Asier directamente, cambié de cable y por milagro o por lo que sea, se decidió funcionar. Pero al cabo de un rato se volvió a desconectar. Cambié el cable con el del enfocador EAF y conseguí que se reconectara. Pero ahora no podía conectar el EAF, ni cambiando de cable, ni conectando la cámara, ni conectando al Asier, pero extrañamente al conectarlo emitía un pitido, pero el Asier no lo reconocía. Sin saber cómo ni por qué, al final conseguí conectar bien todo. Me dirigí a la Norteamérica, empecé a tirar likes de 60 segundos, y al segundo veo que la cámara guía había perdido estrellas y no estaba guiando. ¿Nubes? Imposible, estaba viendo la Vía Láctea sobre mí. Así que decidí sacar el tren óptico para ver si había algo que obstruyese el sensor, y vi como la rueda portafiltros estaba a medio recorrido. Tras varias pruebas y recalibraciones de la rueda portafiltros, decidí abortar la sesión. La tercera de tres este año. Y es que cuando han sido por una cosa, ha sido por otra. Y he aquí lo que solemos decir, que la astrofotografía es aprender a convivir y a tolerar la frustración. Ya que en otra etapa de mi vida, esto posiblemente hubiera servido para venderlo todo y dedicarme a otra cosa. Como estoy seguro que a muchos os ha pasado. A la mañana siguiente analicé lo sucedido. Conecté todo, de todas las maneras, y esta vez no tuve problemas de conexión con los componentes. La rueda incluso parecía funcionar correctamente. Hasta que hablé con David de Telescopio Manía y me comentó que ya había tenido otro cliente que le sucedió algo muy parecido, y era cuando la rueda actuaba en posición vertical. Esto es precisamente con un Newton apuntando al cenit, o bien con un refractor apuntando al horizonte o a muy pocos grados de altura. Por lo que hice la prueba con la rueda vertical y efectivamente en la posición 1 no se quedaba fija, iba avanzando muy lentamente. Curiosamente solo era en esa posición, con las otras posiciones no sucedía. En la rueda de 5 posiciones tenía solo 3 filtros montados. Y si eso fuera por desbalance de pesos hacia un lado en la posición 1, debería suceder lo mismo pero al revés en la posición 3, pues no tengo el bloqueo de giro hacia un único sentido activado, pero no fue así. Una vez consultado con el servicio técnico de ZWO, informaron que sería precisamente un desbalance en los pesos al no haber todos los filtros montados y estar desbalanceados. Probé de montar 5 filtros y llenar la rueda, y efectivamente ya no avanzaba. Teniendo que montar solo 3 filtros, lo suyo es montar uno en un extremo de la rueda y dos en la otra parte, pues al ser de 5 posiciones no puedes intercalarlos y que te quede simétrico como si dispusiéramos de 6 huecos. Así que como habéis visto, 3 de 3. Veremos si la cuarta es la buena o tendré que hacer otro vídeo de nuevos fallos o fallos antiguos mal resueltos. Como siempre digo, es mejor aprender de los errores de los demás que de los tuyos propios. Pero cuando son tuyos, eso sí, se te quedan marcados a fuego y difícilmente se te olvidan. También debo comentar que mi caso es un poco especial, pues siempre estoy cambiando de setup y probando cosas nuevas. Lo suyo es configurar un setup y exprimirlo cuando todo está bien. Si en cambio vas probando cambios cada 2x3, hay muchas más probabilidades de que te sucedan cosas como estas. ¿Y a vosotros? ¿Os ha pasado algo de lo que he mencionado en este vídeo? Espero que lo de caeros el equipo al suelo, no. Os leo en los comentarios. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.